decirte que te quiero. Igual que a tu hijo Rodrigo, ¿no? Hija, si no me hubiera querido hacer cargo de él, pensarías que soy un mal hombre, que no hace frente a sus responsabilidades. La verdad, ya no sé cómo darte gusto. Lo que me molesta son las mentiras, el engaño, papá. ¿No crees que ya pagué lo suficiente? Y no hablo del infierno que fue estar en la cárcel, sino de haberlo perdido todo. A tu mamá, a ti. ¿Y a tu amante Esperanza? ¿Y a tu hijo bastardo? Hija. Ay, papá, es la verdad. A ver, dime, si hubieras podido escoger al salir de la cárcel entre quedarte con mi mamá y conmigo o volver al lado de Esperanza y de ese hijo, ¿qué es lo que hubieras hecho? Por supuesto que volver con tu madre y contigo. Papá, por favor, no te creo nada. Me parece tan extraño que Genoveva quiera tener un hijo a sus años. Y papá, me preocupa. Hasta el nombre de Pablo le quiere poner. ¿En serio? No sé. Yo la siento muy obsesionada con eso de tener otro hijo. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Que con este hijo no le va a pasar lo mismo que con Pablo. Yo creo que se siente muy culpable porque Pablo consumía drogas. Sí, yo pienso lo mismo. Pero pobre niño, papá. Digo, porque Genoveva ya no es una jovencita para andar cuidando un recién nacido. ¿Y qué te digo a ti? Si a tus años también acabas de tener otro hijo. Aida, estoy peleando la paternidad de ese niño porque, como te dije, quiero hacer lo correcto. Pero si tú me pides que me olvide de eso, lo voy a hacer. No lo sé, papá. Para mí lo mejor sería que te olvidaras de él. Pero eso no quita que el niño exista y que sea tuyo. Le voy a ganar a Teresa. Sí. Pero tú, princesa, ten cuidado con ella y con Arturo. Porque, por desgracia, son tus socios en Luna Turquesa. Pues si de mí depende que se retrase la venta de ese proyecto para que Teresa no tenga ni un peso, júralo que lo voy a hacer. A ver, ¿hasta cuándo te hartas de jugar a ser pobre, mi amor? Encontrarla. Ella te pide que la dejes en paz, ¿lo vas a hacer? Se lo juro. Está bien. Aurorita está en su casa de Cuernavaca. ¡Teresa! ¡Teresa! ¿Qué pasa, Arturo? Creo que se apagó el calentador. ¿Lo puedes avisar, por favor? A ver, ahora lo checo, pero... ya sabes que no sirve, como todo aquí. Y... mi amor, ya me voy. Adiós, mi amor. ¿Está bien, señor? Sí. Hice sonar la alarma. Mire, este baño es rudo. Y le sugiero que no deje su auto en la calle y que use ese tipo de relojes. Gracias. Le avisé al portero que vas a ir a vivir allá. Solo falta que te dé las llaves. Bueno, las llaves son tuyas, pero este llavero es muy valioso para mí. Es el relicario de mis padres. Aquí los tengo presentes a ellos y a Luisa. A mis papás les hubiera dado tanto gusto saber que ahora Luisa y tú van a casarse. Y ya no puedo echarme para atrás porque no solo perdería a la mejor mujer del mundo, sino también a mi mejor amigo. Nuestra amistad es inquebrantable y espero que así siga siempre. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño.